criatura. Si me torne, soy Dom Dingabdón, dueño del Domotín. Del Dingabdón, heredero de la fortuna del Domotín. ¿Qué rayos? Amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo, hermoso y bello video. Quiero hablar acerca de esta serie que es 13 Reasons Why. Quiero darles mi opinión. Y no he cambiado la forma en que hago los videos. Y no, tampoco es un análisis o algo así experto. Solamente es mi opinión. Y me gusta ver esta clase de videos ya que, pues, es lo que me gusta. Y aparte, pues podemos hacer un poco más mezclado como videos random. Y ustedes van conociendo más de lo que me gusta y espero a ustedes también les guste. Les voy a contar cómo fue la historia con esta serie conmigo. Al principio, una vez yo estaba vagando ahí por Netflix y en eso vi que habían subido esta serie. Y leí un poco lo que decía y todo, pero solo ver la portada ahora, vi que pues era un chico y una chica y dije, capaz de que es un drama adolescente normal, de esos clichés de que el chico tal vez inadaptado, la chica inadaptada y se enamoran o no sé, cosas así. Entonces no me llamó mucho la atención y solamente vi como 20 minutos del primer capítulo, pero no le presté mucha atención y se me hizo como de, oh, pues, está pues, entretenida, ¿no? Pasaron los días y de repente vi que en Facebook o en otras redes sociales comenzaron a poner acerca de la serie. Y dije, vaya, ¿no? Eran fotos o igual análisis de que había, tenía una buena calificación y cosas así. Y dije, ay, bueno, debo verlo otra vez para ver, pues, en qué es lo que yo no me fijé. Y la volví a comenzar a ver y me di cuenta de que era una serie diferente. Es diferente ya que aborda temas muy, muy realistas que hoy en día sí se viven, como es la depresión, el acoso, el abuso, entre otras situaciones que sufren los adolescentes e incluso los adultos. La pregunta que tenemos desde el principio es, ¿por qué se suicidó Hannah Baker? Y es algo muy padre como esta serie nos guía por esta historia, ya que junto al personaje Clay empezamos esta serie igual que él, sabiendo nada acerca de las razones por las que esto pasó. Entonces, conforme vamos avanzando en los capítulos, vamos descubriendo junto a Clay, el protagonista, por qué Hannah Baker se suicidó. Con respecto a esto, al principio, cuando empecé a ver los primeros 3 capítulos o 2, yo me daba cuenta que tal vez las razones que tenía esta chica para suicidarse no eran muy importantes o no eran tal la gran cosa, ¿no? Pero conforme vas avanzando en los capítulos, te vas dando cuenta que estos problemas se hacen más difíciles, que cada día tiene situaciones más grandes, que cada día la molestan más o que cada día se va hiriendo más por dentro. Entonces vas comprendiendo cómo empezaba a sentirse ella poco a poco. Otra cosa muy importante y que es muy buena en esta serie es cómo nos van presentando a estos personajes. Tenemos varios personajes, todos tienen algo muy importante que hace es que logres empatizar con ellos, con su historia, con lo que hicieron. Y eso es algo muy bueno ya que le dan un espacio a cada uno. En algunos puede ser que un capítulo, o en el caso de Tony, que era como el mejor amigo de Clay, pues vamos viendo cómo es durante la serie. Y es algo muy, muy bueno de esta serie que nos hace conocer a todos sus personajes con tiempo y así lograr empatizar. Además de que son personajes que podemos encontrar en la escuela, que son, pues digamos, lo que normalmente sí hay, que puede ser el ñoño, el, pues, el galán, el bravucón, los antisociales, no sé, cosas así, pero no pasa lo fantasioso. Y este es otro punto, que no es fantasiosa, o sea, no es nada de que va a tener un final feliz o al final va a revivir o que todos terminan felices. No, es muy realista en este caso, ya que las situaciones que aborda son cosas que vivimos hoy en día. Como en todo, sí hay algunas cosas malas en la serie, pero no significa que pues dejen de ser una serie buena. Las cosas malas que a veces llego a ver es que Hannah pudo haber acudido o haber hablado más, pero eso, bueno, si no, no sería así la serie. Pero creo que esa no sería un error, una cosa mala, más bien es la intención de la serie, por lo cual se me hace una serie que la pueden ver jóvenes y adultos, ya que Hannah pudo haber
no he exagerado tanto las cosas, o estas que ya llegaban a ser como las violaciones y todas esas cosas, debió haberlas comunicado bien a sus profesores y a sus padres o a sus amigos. Y en este caso, que no le hacían mucho caso, eso es del otro lado. Así que lo que era muy importante y lo que es algo clave y que nos quiere dar esta serie es la comunicación de padre a hijo, de hijo a padre, de un amigo a su otro amigo, ¿no? El chiste es que debe haber una comunicación sin importar qué pase. Y si tú eres el que debe escuchar, escucha a tu amigo, a tu hijo, lo que tú quieras. Pero ponle atención porque no sabes si puede tener un problema, por qué está pasando, por qué se siente triste, no sabes por qué. Me da gusto que esta serie se haga popular. Generalmente hay cosas que no me agrada que sean populares, ya que pueden malinterpretarse o dar malas enseñanzas, pero esta me gusta mucho que tenga eso, ya que es una serie que la puedes compartir con muchos jóvenes y que se haga popular. Es como enseñarles qué es esta clase de problemas y que le pueden suceder a cualquier persona e incluso a ti, y que si tú eres el que la esté viendo, debes de comunicarlo. Y si tú conoces a alguien que puede estar pasando por esto, tú puedas escuchar a la otra persona y preguntarle cómo se siente y si necesita ayuda. La serie está muy bien justificada, pero algo que no puede ser justificado y que así existan 10, 1000 o 13 razones, es que no hay motivo para quitarse la vida. No importa qué tan grande sea, va a tener una solución, se va a buscar hacer algo. Y bueno, no lo digo ya opinando de la serie, sino pues dándoles lo que es mi reflexión. No importa de qué lado estés, si eres un amigo, un padre, debes poner atención a los demás y poner atención en ti mismo y en lo que te pasa. Entonces, a esta serie me gustó el tipo de enseñanza que da. Vi unas fotos muy locas acerca de que qué tal si Clay es el que estaba loco y por eso estaba pasía. No, amigos, no. Esta serie está basada en un libro que justamente este año cumple 10 años. Entonces solamente se planea hacer una segunda temporada, lo cual a mí no me parece nada, pues nada bueno. A mí nada más se me haría que deberían añadirle unos capítulos más, unos dos, para saber qué es lo que pasó después, más no una temporada completa. Este video fue muy diferente, creo que me noté más serio, pero es que es como mi opinión y mi reflexión acerca de lo que hice, pero espero la puedan valorar y que les guste. Y pues si quieren comentar qué les pareció a ustedes la serie, qué enseñanza les dejó a ustedes. Entonces bueno, se les quiere mucho y vamos a traer más videos ahora sí, ya que son vacaciones, amigos. Entonces nos vemos en el próximo video. Bye bye.